Los funcionarios y el gremio del sector salud no logran ponerse de acuerdo en torno a las cifras de muertes como resultado de la gripe AH1N1 en el país. En particular, el director de la maternidad de Los Minas niega que se hayan registrado defunciones en ese centro, pese a las denuncias del colegio médico de que dos mujeres con síntomas del virus murieron y una médico residente se encuentra grave allí. El que confirmó la muerte de aquí, de la primera paciente, fue el mismo ministro de Salud Pública. El ministro de Salud Pública habló de que la paciente que habíamos denunciado aquí se había confirmado que tenía H1N1. Las de ayer y las de antes de ayer tienen toda la sintomatología y es mejor alertar a la población para que sepan que es una realidad, que el virus está presente en el país, que está circulando, que estar apañando y escondiendo las informaciones. Cuando se demuestre que aquí hay una paciente, yo soy el primero que lo voy a decir, pero todavía no hay un solo resultado de que diga que hay una paciente con H1N1 o que murió una paciente aquí. Además de aclarar las cifras, el gremio médico también exigió al director que se vacune a todo el personal de salud, ya que solo se está aplicando a las embarazadas con más de 12 semanas de gestación. Que no hacemos nada con tales poniendo a los pacientes, entonces el personal que está trabajando con los pacientes posibles infectados no esté vacunado. Y eso es lo que nos preocupa sobremanera. Otra grave denuncia que hace el Colegio Médico es de que las vacunas que están circulando fueron las donadas por la OPS y ya están vencidas, por lo que pide que sea suministrado de recursos suficientes al Ministerio de Salud para que pueda abastecerse de las mismas. La gripe AH1N1 ha sembrado el desasosiego en la población, sobre todo en niños, envejecientes y embarazadas, por ser los grupos más vulnerables a la enfermedad. Temor sentimos todas, pero imagínese, aquí, que yo sepa, no están vacunando. Pero ya gracias a Dios me vacuné y me quité ese tormento. La gripe AH1N1 cobró otra vida la madrugada de este viernes. Se trata de una mujer con síntomas de la influenza que desde el pasado viernes estaba ingresada en el Hospital Luis Eduardo Aybar luego de haber dado a luz en un centro privado. Con ella suman 8 las personas muertas con síntomas del virus. Ángela Sánchez, Informativos Tulantillas.